Muy buenas amigos, bienvenidos a vuestro canal de pesca favorito, Sego Fishing, nueva jornadita de pesca. Estamos a como mediados de noviembre más o menos y hoy voy a hacer una salida de pesca en plan científica, es decir, vengo a una zona que es no truchera, sé que tiene bogas y que tiene barbos, pero también sé que hay alguna trucha, entonces voy a comprobar si realmente quedan truchas en este tramo o no queda absolutamente nada, nada más que bogas y barbos, ¿vale? Así que nada, nos vemos ahora en el río. Me estaba poniendo el bader y os quería enseñar una cosa. Mira, ¿veis estas botas? Estas son unas Sims que llevo con ellas unas 5 temporadas, o sea, 5 años, y se me habían pulido por completo las suelas de filtro. Bien, pues se las he puesto, como veis, ¿vale? Unas suelas Sealand que vienen, son extra gruesas y que vienen con clavos, y las he pegado. Si queréis ver el tutorial de cómo lo he hecho, pues me lo decís y os hago un pequeño tutorial, aunque es muy fácil, ¿eh? Se cortan con un cúter y luego hay que comprar un pegamento. Aunque te viene un pegamento con las suelas, no te da nada más que para una suela, porque hay que darle al menos 3 capas. Pero bueno, si lo queréis me lo contáis, ¿vale? Voy a probar a ver qué tal, si aguantan, yo espero que sí, porque estas botas me encantan y además espero que duren por lo menos otras 4 años. Así que nada, nos vemos ahora en el río. Bueno, pues ya estamos en el río, chicos. Baja muy fuerte, he tenido que meter bastante peso, estoy con un... con 2 de 3,8. He puesto colores llamativos porque además baja un poco tomada. Estoy con una morada, bueno, una morada y una falangista. La falangista la he puesto, bueno, por si acaso. Baja muchísimo agua. No puedo ni cruzar, intenta cruzar y no, imposible. Me juego el tipo por intentar cruzar, así que de momento vamos a ayudar esta orilla a ver hasta dónde puedo llegar. Bueno, no me voy a arriesgar a que me lleve la corriente. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado cuando vienes al río. Lo malo es que tenía una lanzada muy buena y no estuviera el palo ese ahí en medio. Tenía una deriva aquí brutal, pero bueno, me la corta un poco el palo. No sé qué tal estarán, porque si... no sé si esto ha cambiado el caudal hace poco o hace mucho. Si ha cambiado hace poco, pues igual no están colocadas, están un poco desorientadas y no entra nada. Me gustaría cruzarme al otro lado, así luego más adelante puedo. ¡Uy! Nada, eso habrá sido un enganchón en el fondo, porque hay ramas ahí. He tenido que poner un sal un poco más gordo de lo normal porque, claro, fijaros la corriente que hay. Si clavo alguna aquí, tengo que luchar contra el peso de la trucha y contra la corriente. Así que es complicado. Hay que intentar, ¿sabes?, muchas veces sacrificar un poco la línea, meter una línea un poco más grande, más ancha, vamos, para en el caso de que eso puedas por lo menos luchar la trucha. Pues si es muy fina entre el peso de la trucha y la corriente que hay aquí, no me da tiempo ni vamos. Si no cojo ninguna trucha en este charco, es que no hay ninguna aquí. Ay, trucha o cacho o algo. Aquí tiene que sacarle algo seguro. Esta chorrera, vamos, es mortal. Pero mortal, mortal. La verdad, las pasas que haga falta, pero vamos, aquí tiene que salir algo seguro. Es que si no sale nada aquí, es que no hay nada en el río. Está muerto. Un cacho palo ahí. Es que cubre, yo creo. Aquí tiene toda la pinta de que cubre bastante. Voy a dar primero unas pasadas por arriba, medias aguas. Y si no, rasco un poco fondo. Si no, rasco un poquito fondo. Bueno, lo bueno es que aquí, si saliera alguna maja, tengo posibilidad de lucharla. Aunque si se descuelga para abajo no se va a poder hacer mucho, pero bueno. Fijaros que
Vengo con la mentalidad de que no hay muchas truchas, pero no puedo evitar pensar en pescarlas. Va. Un gobio, barbos, aquí tiene que haber, vamos, tiene que haber unos talegos de barbos, pero bien guapos. Las bogas, yo creo que todavía no hace mucho frío, hoy tenemos 15 grados, o sea que tampoco es frío. Puede haber bogas todavía, activas. Bueno, vamos a intentarlo más. Y si no, le metemos un poquito más. Es que no sé si han abierto hoy o ya lleva varios días abierto la presa. Varios días abierto. Están acostumbrados al volumen de agua y se estarán moviendo. Como hayan abierto hoy, no me como un colín. Buah. Al final, ahí va. Al final he conseguido cruzar. Me ha costado, pero al final he conseguido cruzar. Y me he bajado más abajo de donde había empezado. Me jugó un poco el tipo al cruzar, pero bueno. Había unas ramas para agarrarme. Así que esto no tiene pinta que venga nadie por aquí. Por donde está pisado, hay solo pisadas de animales. De hecho está más cerrado el camino que... Así que bueno, vamos a probar suerte, a ver si pudiéramos mover algo. Lo que haya, si hay alguna trucha, no creo que esté muy tocada. Y si no, pues los barbos o lo que sea, no está muy pescado, no creo que esté. Pues bastante difícil el acceso aquí. A mi gusto le sobra un poquito de fuerza al agua, porque tiene la suficiente para poderte arrastrar. Y por la orilla está criminal, o sea que si no se puede vadear, es un palizón que me voy a pegar hoy. Importante. ¿Eso qué es? Enganchón, creo. Creo que era un enganchón. Mira, hostia, qué buena es. A ver, no sé si es un barbo o es una trucha, ¿eh? Porque es grande. Puede ser un barbo o puede ser una trucha. Pero es bastante grande, ¿eh? A ver si... ¡Ay, wow! Es una trucha y es enorme. La he visto todas las puntas al saltar fuera del agua. ¡Qué pedazo de trucha, chicos! ¡Vaya pepino! ¡Vaya pepino! ¿Cómo ha saltado fuera del agua? Menos mal que he puesto un sedal un poco más gordo. Espero que no me parta. Bueno, que es la estada de la mala suerte. Siempre se me corta cuando cojo una grande. Para no ver la captura entera. Bueno, la ha medido y mide como 50 centímetros más o menos. Es preciosa. Tiene unas pintas preciosas tiene. Es guapísima. Fijaros qué trucha más guapa. Dios. Bueno, no sé si se va a dejar. Voy a intentar cogerla rápido con las dos manos y enseñarosla y soltarla. Pero es que igual cuando la coja con una mano, que no puedo casi con ella, se me va. Bueno, ahí la tenéis, ¿vale? Fijaros qué trucha más guapa, tío. Ahora, ahí es, cabello. Mira, pues ya me he metido la sacadera otra vez. Pues nada, venga, que te voy a soltar aquí, anda, a la orilla. Vamos a soltarla a la orilla, pues no me gusta soltarlas a la corriente, ¿sabes? Aunque está bastante viva, no más que la veáis, pero me gusta mejor en las orillitas. Así les da tiempo a recuperarse. Bueno, pues ahí la tenéis. Vale, ahí se mete entre los palitos, se queda ya por ahí escondida y luego ya sale cuando quiera. Bueno, pues truchón. Me parecía un barbo de primeras porque tiraba. ¿Cómo tiraba, macho? Lo que pasa es que cuando salta fuera del agua ya la he visto entera, pero. Pero ¿cómo tiraba? Como una leona, macho. Vale. Bueno, pues hay truchas, ya lo habéis visto. Casi me han enderezado el anzuelo, no. A ver. Uf, me la he abierto un pelín, no mucho. Un pelín me lo ha abierto. Bueno, no mucho, lo voy a dejar. Me está casi tocado, está un pelín solo.
Bueno, pues aguanta bien el sedal. Menos mal que he puesto uno más fuerte. Oiga, si no, con la corriente de aquí no la había sacado. Vamos a ver si sale alguna más anda que el Jesús, que se me ha ido a no sé qué de los pájaros. Madre mía. Luego le enseñaré el vídeo, para darle un poco envidia. Espera, que tengo la cámara muy baja. Ahí. Otra. Otra y parece grande también. Parece grande porque me ha tirado. Bueno, si es estrucha o es barbo, puede ser un barbo, ¿eh? Pero es grande también. Por cómo ha tirado y no la veo, es grande. Está pegada al fondo, es grande, sí. Es grande seguro. A ver. Es que no la veo, ¿eh? Sí, es grande, sí. Uf, sí, me ha partido. Me ha partido. ¡Ah! Creo que la segunda ninfa se ha trabado en el suelo. Y me ha partido. Y venía clavada de una y la segunda se ha trabado en el suelo y justo esa tensión ha hecho que partiera. Bueno. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues era grande también, ¿eh? Y no, lo que no sé si era trucha o era barbo, eso sí que no lo sé. Pero era grande. Bueno. No, creo que es una boga. Creo que es una boga, chicos. O es una trucha pequeña o es una boga. Yo creo que es una boga. Por cómo ha tirado, por cómo ha mordido, vamos, más que por cómo ha tirado. Mira, ¿lo veis? Es una boga. Digo, ¿por cómo? ¿Es un cacho o una boga? Es una boga. Digo, ¿por cómo ha mordido? Es una boga. Y las truchas no muerden así. Ha sido, pues eso, como una picadina de pez. La ha levantado un poco del suelo y la ha cogido. Bueno, pues una boguina. Esto es lo que sé que había. Mira, pues todavía están activas. Yo pensaba, digo, igual. Lo que pasa es que como ha templado un poco la temperatura estos días de atrás, es que ahí yo creo que hay bogas. Yo creo que eso que me está haciendo ahora mismo está tocando el fondo, pero hay bogas ahí. A ver, no sé si voy a poder pasar, porque yo creo que aquí cubre y es que tiene fuerza el agua, macho. Y es que no sé si voy a poder ir hasta la otra orilla. Si no, igual me toca salirme. Voy a intentar a ver si puedo orillarme en esta orilla, ir pescando de momento. Y si luego me toca bajar y salirme, pues me salgo. Porque es que esta chorrera tiene una pinta. Pff, tengo árboles en todos los lados para lanzar. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver hasta dónde me deja. Aquí tiene que haber alguna trucha, seguro. Viendo ya que hay truchas en el río, seguro que tiene que haber alguna aquí. Bueno, mientras me deje ir por la orilla. Un poco. Voy a tocar quitarle. A ver. Ay. Qué lanzo fatal aquí. Tengo paleras justo encima. Pues bogas hay. Ya contaba con ellas, pero algún barbete también tiene. Vamos, seguro que los hay aquí. Pues este río es más de ciprínidos. Tiene una población bastante buena de ciprínidos. Mírala. Mírala. ¡Eh! Pues se me ha ido otra, ¿eh? Y esto, creo que sí que es trucha esto, ¿eh? No, no me ha parecido boga, pero sí es trucha, sí. Pues se me ha ido otra. Se me ha ido otra ahí, ahí enfrente. No, no me ha dado tiempo ni a grabarla. Vamos, que la ha volteado nada más. Pero es que la he visto el lomo. Pues mira, una truchina. Bueno, pues hay truchas pequeñas. Esto es buena señal. Esto me gusta. Si cogiera bastantes, podría acercarme a, ¿sabes? A, bueno, a escribir a la Junta de Castilla y León para que declararan este tramo truchero. Pero con la gestión sacando no me lo van a admitir a trámite. Porque es una pena que sea no truchero, porque aquí los tramos no trucheros la gente viene y se las lleva. Todas las que coge se las lleva.
Pero bueno, si veo que tal, igual hago un escrito, aunque me lo tiren para atrás, para que lo declaren truchero sin muerte. ¿Y qué he dicho? Digo, no va a salir ninguna en esta chorrera, si esta chorrera es maravillosa. Que es verdad que se me ha ido aquella que os he dicho, pero digo, joder, otra. Bueno, estoy con dos colores chillones, porque como baja tan rápido el agua, si no, no la ven. Baja tan rápido, encima baja un poco turbia. La pena ha sido la otra grande que me ha partido, macho. Ya es mala suerte que se enganche en el suelo la otra ninfa, eh. Me han partido alguna vez cuando, en la sacadera, macho. Que se me engancha una de las ninfas. Cuando la voy a echar a la sacadera, se engancha la ninfa a la sacadera y la trucha no entra. Y claro, tira y en cuanto tira de la tensión de los dos hilos se parte. Uy, va, que la preparo. Y un palo ahí, no la quiero enganchar. Mírala. Vamos ahí. Hostia, no, 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 que se descuelga. ¡Ah! ¡Qué puta! ¿Cómo se ha puesto nerviosa? Dios, se ha puesto histérica en un momento, macho. Es trucha, ¿eh? ¡Ay! Ahí estamos. Dios, cómo se ha puesto nerviosa. Se ha puesto un chumbo basilisco, macho. ¿Cómo ha saltado fuera el agua? Este tramo está más pescado, ¿eh? Porque ya he visto varios sedales. ¡Uy, qué guapa es! Y qué delgadina. Bueno, te vamos a dejar aquí, venga. Ahí, márchate. ¡Pum! Este tramo está pescado porque he visto ya, pues eso, he visto dos sedales y un trenzado en un árbol. Así que el que venga con el trenzado vendrá a hacer la loba. Como no es truchero esto, pero bueno. Bueno, yo creo que ya sí que me va a salir para un billete curioso, teniendo en cuenta que esto es un río no truchero, claro. ¡Ah, enganchón! Es un palo ahí guapo. ¡Mírala! ¡Mírala! Ahí estaba donde los palitos. No tenía que estar, coloca. Bueno, bueno, cómo saltan. Vamos, entra. Sí, señor, pues tiene bastante trucha esto. Voy a tener que escribir a la junta para que esto no lo pueden dejar así, no truchero, hombre. Esto tiene que declarar truchero. Esto no se puede. Con las truchas que hay aquí, así no se las van a llevar todas. Ahí la tenéis, es preciosa. Ahí se va. Bueno, escribiré el lunes a la junta. No sé si servirá para algo, pero bueno, yo lo voy a intentar. Ahí estaba la salida. Ahí, la salida del agua. Soy una presa ahí delante. Son muy bravonas, ¿eh? Saltan del agua. Oh, que baja un poco alto. A ver ahora por dónde puedo ir. Que esa es otra. No sé si voy a poder ir por ahí o no. Yo creo que me va a tocar dar la vuelta. ¿Por dónde he venido? Uf, sí, me va a tocar dar la vuelta. Vaya poceta que hay ahí. Vaya poceta. Muy buenas, familia. Damos por finalizada la jornada de pesca. Estoy agigolado. Me metí una paliza ahí andando por entre los palos y la corriente y la hostia. Al final no está mal, teniendo en cuenta que este tramo es sin muerte. Como os he comentado al principio del vídeo, pues bueno, han salido unas cuantas truchillas. Escribiré a la junta para ver si lo pueden hacer un estudio, para ver si lo pueden convertir en truchero, para que sea sin muerte.
Pero bueno, otra cosita. Las botas estas, aquí os lo enseño, han aguantado de cine, de cine. Así que nada, las plantillas, muy buena inversión. Daros cuenta que cuando unas botas os salgan buenas, muchas veces es mejor gastarse por cambiar las plantillas que comprarte otras nuevas. Porque me he comprado otras Sims y me han salido una castaña redonda. Bueno, no me enredo más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito a todos.